Extendida la alfombra roja en Santiago, la recorre el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. Es recibido por la jefa de Estado, Michelle Bachelet, junto con los honores de miembros del ejército. En el encuentro, ambos mandatarios firmaron acuerdos para fomentar el comercio bilateral y regional, así como un pacto de cooperación para incentivar la actividad física en jóvenes de los dos países. Chile lo que quiere también es reafirmar nuestro compromiso y proximidad con el Caribe siguiendo el camino que hemos ido construyendo con el tiempo y cuyas últimas expresiones son la gira que hicimos hace pocos días a Barbados y Santa Lucía y mi participación en la cumbre de CARICOM en Guyana el año pasado, oportunidad en que extendí al primer ministro Holmes la invitación para visitar Chile y que estamos muy contentos que hoy día se concrete. La semana pasada Bachelet realizó una gira por diferentes países centroamericanos y del Caribe. Para fortalecer los lazos de cooperación y comercio, así como en temas de fortalecimiento democrático y de protección al medio ambiente. Como son la importancia del valor de los, eh, digamos, del respeto a los valores democráticos, los derechos humanos, el Estado de Derecho, los principios del derecho internacional y la protección del medio ambiente, priorizando en este sentido la conservación de los océanos y los fondos marinos. También, por supuesto, un tema de mutuo interés es el poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Por otra parte, la mandataria también se refirió a la situación política que vive Venezuela, señalando que el continente entero sigue su estado político, social, económico y humanitario con suma preocupación y que tanto Chile como Jamaica coinciden en hacer un llamado para que Venezuela pueda alcanzar una salida pacífica. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.